Durante una semana, la Guardia Civil de Tráfico va a intensificar los controles sobre vigilancia de las distracciones al volante y, en concreto, va a poner el acento en el uso del teléfono móvil. Vamos a ver cómo funciona uno de estos controles. Las distracciones causaron uno de cada tres accidentes mortales en España el año pasado. Su tasa de mortalidad es incluso más alta que la que produce la velocidad, con un 29%, o el alcohol, con un 26%. Nos hemos acercado a un control del tráfico para comprobar en primera persona cómo se despliegan este tipo de dispositivos, y es que la Guardia Civil quiere intensificar los controles. Álvaro Méndez Gómez es el director del Observatorio de Seguridad Vial en España. Cualquier conversación supone una distracción y supone desviar atención de la carretera y el entorno, con lo cual nuestras recomendaciones en el coche: cero distracción por conversaciones, por mensajes, por apps, y todo lo que sea navegador, pues siempre tenemos que programarlo, manipularlo antes del viaje. En este control, la asociación ASPAIM ha concienciado a los conductores para que eviten las distracciones al volante. Las consecuencias pueden ser, como en el caso de nuestros protagonistas, la silla de ruedas. Lo que normalmente te dicen algunos es: yo no lo suelo coger, o esta vez ha sido un momento. El problema que hay aquí es que es o el momento o que a mí no me pasa, esto le pasa a los demás, que esto no hay ningún problema y esto le puede pasar a cualquiera. En cualquier caso, el que una persona cercana que está a pie de la carretera y que les exponga que yo en su día tuve un accidente y que lo que pretendo es estar aquí con ellos para que a ellos no les suceda, yo creo que es muy positivo. Atender al teléfono, mandar un WhatsApp, manipular el navegador o utilizar las redes sociales supone apartar la vista de la carretera durante un tiempo, periodo en el que el vehículo circula sin control y pueden surgir circunstancias que provoquen un grave accidente. El 56% de los españoles declara haber hablado por el móvil manos libres durante la conducción en el último año y el 35% reconoce que lo ha hecho con el móvil sin manos libres. Asimismo, el 36% de los conductores españoles reconoce que ha leído mensajes de texto alguna vez en el último año y el 26% que los ha enviado. La ley considera que manipular los teléfonos móviles, los navegadores o cualquier otro sistema de comunicación está sancionado con multas de hasta 200 euros y la pérdida de 3 puntos en el carné. Y no queremos que le pase a nadie más, por lo menos reducirlo. Que se tengan todas las precauciones, no se utilice el móvil mientras se conduce, no se beba si se va a conducir, no se beban bebidas alcohólicas y bueno, que consigamos entre todos bajar el índice de siniestros de cada año.